Vuelve la presencialidad, Tano, vuelve el movimiento en las escuelas. Sí, esto es lo que se ve aquí en las puertas de la escuela Arístides Villanueva, aquí sobre Pedro Molina. Concretamente, padres que están dejando a sus chicos. Ustedes observarán el movimiento general y esto se ve replicado en todas las escuelas mendocinas. La capacidad en las aulas, Tano, siempre lo repetimos, va a depender de la capacidad edilicia de cada escuela, ¿no? Vamos a preguntarle a alguna mamá. Mamá, ¿contenta de volver a clases? Digo, ¿contenta de volver a clases? ¿Cómo está la situación? No, la verdad que con mucho miedo. Pensábamos que no iban a empezar las clases. ¿Para usted tendría que haber seguido la virtualidad? Sí, yo creo que sí. Yo lo creo que lo mejor. Por ahora, por un tiempo, no como el año pasado, sí, pero como un... Una siempre lo importante, el barbijo, lo veo en todos los niños, en los padres, eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Sí. Madre, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, una de las mamás que bueno, no está de acuerdo tanto con la presencialidad, nosotros vamos a seguir tomando testimonios. Caballero, de vuelta a clases, sí. Movimiento, digo, en todas las escuelas. Sí, sí, la verdad que sí, les hace bien a los chicos. ¿Usted opina que está bien volver a la presencialidad? Señor, estoy de acuerdo. Bien. Con cuidados, ¿no? Con el barbijo, digo tanto en los padres como en los niños, ¿no? Por supuesto, es así. Bien. Son muchos los chicos igualmente, por lo menos en esta escuela. Y se amontonan bastante también. ¿Cómo hizo para llegar? ¿Llegó temprano a la escuela? Sí, llegué temprano. Bueno, hay que salir un poco antes. Sí, gracias. Vengo en vehículo, por eso. Está bien, gracias. Bueno, la palabra de otro papá que acaba de dejar acá justamente a sus hijos. En la escuela, repetimos, Arístides Villanueva. Papá, dejándolos a los niños, cuidándolos, esperando que ingresen. Esperando que ingresen, ¿eh? Esperando que ingresen. Para ver lo que entre, ya me quedo tranquilo y me voy. ¿Cómo se hizo el ingreso al microcentro, teniendo en cuenta que veníamos de 9 días de confinamiento? Muy tranquilo, muy tranquilo. Muy pocos autos, así que tranquilo. Quizás hay que salir antes, tener ese cuidado. Sí, sí, ¿no? Venimos como 15 minutos antes para no encontrarnos con mucho tráfico. Y como papá, ¿se tiene miedo, no, precaución, digo? Precaución en realidad, sobre todo precaución. Bien, para que ellos se cuiden, también ustedes. Sí, sí, tal cual, ajá, sí, sí, tal cual. Muchas gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Bueno, la palabra de otro papá, ustedes observen el movimiento grano, siguen llegando mamás, siguen llegando muchas tímidas ante la cámara, no quieren hablar directamente, y lo entendemos, pero lo cierto es que ya está el ingreso en la escuela Arístides Villanueva, donde estamos ubicados. Mamá, ¿se queda tranquila? ¿Ya dejó a su hija, digo, en la escuela? No, yo quisiera que no hubiera virtualidad. Bien, ¿usted quiere que siga la virtualidad? ¿Qué virtualidad? Nunca hubo virtualidad. La maestra nunca se comunica con nosotros. Bueno, una mamá que dice que justamente no tuvo cierta virtualidad tampoco, Tano. Uh-huh. A ver, mamá. Bueno, la dejamos, viene muy apurada la mamá en el lugar. A ver, mamá, brevemente. Llega tarde al trabajo. Y sí, está bien, esto bien, es así. Yo es lo que estoy viendo. Dejan a los chicos rápido y se van al trabajo, Tano. Exactamente, les cambió la mañana, ¿no? Obviamente. Sí, 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 tal cual, Pablo.